conversatorio a Nálida Ríos Restrepo. Ella es bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, es gestora cultural de la Universidad de Córdoba, Argentina, ha sido docente aquí en la Escuela de Bibliotecología, docente del Seminario de Bibliotecas Escolares, del Seminario de Promoción de Lectura. También es investigadora de la Universidad Bolivariana, con formación en estrategias didácticas de pedagogía conceptual para el desarrollo de competencias lectoras e intelectuales de la Fundación Alberto Merani de Bogotá. Analia tiene en su hoja de vida más de 20 años de experiencia en bibliotecas escolares, también con liderazgo en los programas de promoción de lectura con niños, niñas, jóvenes y adultos, y en procesos de investigación ha sido coordinadora también de la biblioteca del Colegio Montessori. Gracias, Analia, por acompañarnos. También está hoy con nosotros Lina Marcela Pérez Vargas. Ella es licenciada en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana y Humanidad de la Universidad de Antioquia. Durante los años 2008 y 2012 fue docente de cátedra del Grupo de Investigación de Didáctica y Nuevas Tecnologías de la misma universidad, también en los proyectos de computadores para educar y red de escritores. Lina Marcela fue docente de cátedra del Tecnológico de Antioquia en la práctica del taller de escritores y en el curso de habilidades comunicativas. Esto fue durante el año 2013-2014. De igual forma, durante el año 2013 participó en la elaboración de los planes de lectura, escritura y oralidad para 24 instituciones públicas del municipio de Itagüí. El proyecto fue liderado por la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Actualmente, Lina Marcela es estudiante de Artes Plásticas de la Fundación Universitaria de Bellas Artes y tallerista del programa de Ciudad para los Niños del Museo de Arte Moderno de Medellín. Lina, gracias por estar acá. Duván Gil Aristizábal es bibliotecólogo egresado de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, nacido en el municipio de San Carlos, Antioquia. Entre sus intereses académicos están la epistemología de la bibliotecología, la música, el cine y la literatura. En el campo laboral se ha desempeñado en varias instituciones, como el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, la Biblioteca Pública Piloto y la Secretaría de Educación de Medellín. También ha tenido experiencia en el campo de investigación, participando en el proyecto de evaluación de políticas públicas de Bibliotecas Públicas de Medellín. Duván ha sido coordinador de bibliotecas escolares de la Red de Bibliotecas de Medellín y en este momento acompaña la dirección de la biblioteca de la Red de Bibliotecas Escolares. Gracias, Duván. Julián Esteban López Galeano, psicólogo de la Fundación Universitaria Luis Amigó, con énfasis en gestión educativa y alta gerencia. Julián posee experiencia de más de 5 años en programas de formación de proyectos educativos y psicosociales y culturales y en el desarrollo y ejecución de planes educativos en instituciones de educación superior. De igual forma, ha estado en la coordinación de procesos educativos y formación a docentes y con diversos públicos como niños, jóvenes y adultos. Julián también participó en el proyecto de estructuración de planes institucionales de lectura y escritura en el municipio de Itagüí durante los años 2013 y 2014. Proyecto que, como comentamos ahorita, fue liderado por la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Muchas gracias entonces por la participación. Hoy vamos a generar también un espacio en el cual todos podamos participar y construir como con este diálogo. Bueno, que hoy nos modera la profesora Natalia Duque, que es magíster en Educación de la Universidad de Antioquia, quien va a generar pues como la dinámica en la conversación. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a cambiar un poquito la metodología del seminario, porque digamos que por la coyuntura que ahora vive la universidad, pues estamos poquitos y poquitas acá en este espacio. La idea es que más que el seminario como lo hemos venido trabajando, en el cual hay unas preguntas que van guiando la discusión, podamos tener como una especie de conversatorio, no dejemos las preguntas para el final, sino que podamos aprovechar que somos pocos y podamos conversar como a partir de esas preguntas que ya conocen previamente nuestros invitados e invitadas. Entonces había una primera pregunta que yo creo que es la que dará apertura a lo que vamos a hablar, y es, hoy nos convoca el tema del pileo, ¿cierto? El pileo y la biblioteca escolar. Entonces, para empezar, es ¿qué es un pileo? O sea, de acuerdo a esa experiencia, a esa trayectoria que Sandra nos contaba que cada quien tiene, ¿qué es un pileo y cómo se construye un pileo?
desde la parte bibliotecaria, desde el tallerista, desde la coordinación. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, el PILEO se define como un plan institucional de lectura, escritura y oralidad. Digamos que permite a las instituciones vincular a todas las áreas que tienen a unas estructuras, digamos, de la lectura, la escritura y obviamente desde la oralidad. Inicialmente se llamaba PILE, pero con el tiempo fue transformando y se le agregó la palabra oralidad, porque también es importante en esos procesos de lectura y escritura, también esa parte oral, ¿cierto? Cómo desde ahí se empiezan a conformar esas nuevas relaciones de comunicación al interior de las aulas. ¿Cómo se constituye? Me habías preguntado inicialmente, yo voy a hablar desde mi experiencia como tallerista de los pileos en el municipio de Itagüí. Se construye con los docentes, se construye con todas las áreas de las instituciones, todas deben participar en esa conformación, porque finalmente son una serie, digamos, de rituales en torno a la lectura, a la escritura y a la oralidad. Entonces, para eso es importante que todas las áreas participen. Entonces, básicamente, lo más importante en esa constitución es los docentes, ¿cierto? La comunidad educativa en general, padres de familia, coordinadores, niños, niñas, todos los que participen, porque es algo de ellos. Inicialmente con ellos es importante saber y hacerles entender que es de ellos, que no es una cosa para responderle al municipio, en el caso pues de Itagüí, era para su institución. Entonces desde ahí se generaron diversas temáticas, talleres con los docentes inicialmente para llevarlos a esa reflexión de por qué era importante implementar esas estrategias al interior de la institución, aprovechando también que habían recibido la colección Semilla, que es una serie de libros entregados por el Ministerio de Educación, y en ese caso entonces agarramos, digámoslo de alguna manera, esa posibilidad que teníamos de nuevos textos informativos, literarios, para que ellos se vincularan desde las diferentes áreas. Entonces así fue que empezamos con esa constitución de los pileos. Buenas tardes. Como ya decía la compañera, el término pileo es relativamente nuevo porque se le agregó por la parte de la oralidad. Básicamente un pileo es un documento maestro que articula la lectura con el currículo escolar, ¿sí? Tenemos dos elementos importantísimos, que es el currículo que imparte la institución con los procesos de lectura, escritura y oralidad. Se debe constituir siguiendo unos lineamientos del orden nacional, local y hasta el mismo contexto de la institución. El Ministerio de Educación propone un plan de lectura, que es el Plan Nacional de Lectura, Leer es mi Cuento. Esas políticas son nacionales. Aquí en Medellín tenemos unos lineamientos curriculares que incluso son exclusivos solamente para acá. Hay algo llamado que es Expedición Currículo, que un equipo de trabajo de la Secretaría de Educación sacó un currículo, digamos, especial solamente para Medellín. Entonces tenemos otro elemento. Y como tercer elemento constitutivo tenemos el plan educativo institucional, que habla de la filosofía de la institución, del modelo educativo. Por ejemplo, hay modelos que son incluyentes, hay escuela nueva. Entonces, todos esos aspectos, digamos que el orden legal, son muy importantes a la hora de constituir un pileo. Ya lo otro es como el diálogo entre, digamos, entre los estamentos que lo conforman. El diálogo entre los docentes, el bibliotecario, las mismas directivas de la comunidad educativa, porque se trata de que sea algo funcional. No es un pileo para hacer actividades chéveres, sino que es un pileo que realmente apoye el currículo escolar y que a un mediano o largo plazo pueda contribuir a mejorar, por ejemplo, aspectos como pruebas externas. Y tratando de equilibrar pues esta parte de la medición, que es muy importante pues en entidades públicas, y la parte de gozar con esas actividades, ¿sí? Entonces, como buscar como ese equilibrio. Bueno, buenas tardes. Básicamente el pileo nace en cada institución, como no, debe haber primero una coherencia entre el pileo y el PEI, el Plan Educativo Institucional, para que sea un objetivo transversal en la institución. De alguna manera el pileo lo que busca es quitarle protagonismo a aquellas asignaturas donde solamente se trata la lectura y la escritura. Uno va a instituciones y solamente
los docentes de español y de sociales hablan que fortalecen esas habilidades en los estudiantes. El PILO lo que busca es que un docente de deportes, de artes, sepa habilidades y desarrollar esas habilidades comunicativas en los estudiantes. Es importante reconocer algunas secretarías de educación de algunos municipios que se interesan en destacar esto en las instituciones públicas de sus municipios. Es muy triste ver actualmente en Medellín, en cualquier otra ciudad de Colombia, la diferencia tan grande que hay entre instituciones educativas, donde generalmente los estudiantes pueden tener una buena educación, se acceden a una institución costosa. Instituciones como el Gimnasio Moderno de Bogotá, por ejemplo, gana premios en Pileo, por ejemplo. Qué bueno sería que las alcaldías de Medellín también reconozcan lo importante del Pileo en las instituciones públicas, en que una persona, independientemente de su estrato o de su capacidad económica, pueda tener buenas habilidades comunicativas, no solamente para sacar un 5 o un excelente en una materia, sino para toda su vida. El leer, el Pileo no llega a instituciones educativas públicas, como fue la experiencia que tuve con Secretaría de Educación de Itagüí. Muchos docentes decían que para qué, que la lectura ya estaba pasando a un segundo plano. Muy pocos docentes de español eran los que manejaban la lectura de manera importante en las instituciones. Tristemente, muchos docentes consideran que al llevarle un plan de Pileo se les está poniendo más responsabilidades. Y es muy difícil cambiar a un docente que lleva trabajando años con la misma metodología de matemáticas que está completamente seguro que para él la lectura no es importante, o un profesor de artística o deportes, que no tiene ni la más mínima idea ni interés en generar un pleo. La lectura para los docentes está out, prácticamente. Entonces es muy, muy rescatable que el pileo, de alguna manera, ayuda a equilibrar la balanza de desigualdad social que tenemos. El leer bien, el comprender lo que se lee, debería ser un derecho, no solamente para las personas de colegios privados, sino también de colegios públicos. El desmitificar que la cultura no es que alguien se lea 15 libros al mes, al año, sino que si yo me leo un libro al año y entendí todo lo que leí, eso puede cambiar la vida de alguien. Eso es la importancia de un pleo en una institución educativa, independientemente de cambiarle la vida a una persona, a un estudiante, e integrar a toda la comunidad. El pleo no solamente se construye con el rector, con los coordinadores, son con los profesores, es con los directivos, es con el secretario de educación, con el padre de familia, con los estudiantes, con el representante estudiantil, sacar la biblioteca escolar a relucir por toda la universidad, perdón, por todos los colegios, por todas las aulas de clases, por todas las materias, y más importante ahí, por la comunidad. La lectura no solamente que se quede en el salón de clases, sino que llegue a las casas. Eso es como también un asunto importante del pileo. Muy buenas tardes. Quiero confesarles algo. Cuando me invitaron pues como al seminario abierto y me dijeron que habláramos del pileo, yo decía, pues conozco qué es el pileo, conozco todas las bases que ustedes acaban de decir, conozco todos los fundamentos del pileo, pero yo decía, ¿será que lo estoy nombrando más mal en mi colegio? Porque en mi colegio, nada, pues nunca se ha nombrado que los programas de lectura, escritura y oralidad se llamaran pileo. Entonces me di a la tarea de revertir la tarea, de buscar si es que en el colegio estamos haciendo mal las cosas o realmente es un nombre. Entonces llegamos a la conclusión de que es un nombre. Lo podemos llamar programas de lectura, de escritura y oralidad, lo podemos llamar pileo, lo podemos llamar como lo llaman en otros, son programas de comprensión lectora, programas de extensión de lectura, como quieran, mientras tenga la base mínima de fomento de la lectura, la escritura y la oralidad. Y considero, pues con base en la experiencia, que debe ser una experiencia institucional y con lo que eso conlleva. La experiencia institucional tiene que ver, debe, no sé si la palabra tiene, todavía podemos tenerlo en el sector educativo, en donde todo tiene que ser convocado desde la voluntariedad. Entonces debería ser un programa incluyente, participativo y activo. Si tenemos al menos esas tres componentes del pileo, el programa, el proyecto o el conjunto de actividades, cualquiera como queramos llamarlo, empezamos con el pie derecho.
defiendo siempre el principio de la voluntariedad desde la lectura y desde el lector. No importa si es desde la parte académica, porque lo exigen los planes de lectura, no interesa si es un programa liderado por la biblioteca, hacia afuera o hacia adentro, no. Hay que buscar que esa experiencia institucional, como lo que el nombre lo convoca o lo llama, es que determine que tiene que ser con el concurso de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. En mi experiencia y en mi campo de acción, que es el Colegio Montessori, la comunidad educativa la componen padres de familia, estudiantes, tengo que enumerarlos, padres de familia, estudiantes, docentes, empleados o colaboradores, comunidad aledaña, ¿cierto? Y el sector que se mueve alrededor nuestro como comunidad, como escuela, que son las universidades, son las otras instituciones educativas o culturales del sector. Así conformamos nosotros el programa de lectura institucional del Colegio Montessori con el concurso de todos y cada uno de ellos. Por eso, para mí, el pileo es eso, es una experiencia institucional de lectura, escritura y oralidad. No puedo hablar de lectura sin hablar de escritura. No puedo hablar de lectura y escritura sin hablar de oralidad. Todas y cada uno de ellos son necesarias para dar vida al pileo o al programa de lectura. Bueno, muchas gracias. Recuerden que pueden ir haciendo intervención. Pero ahora que ustedes empiezan como a contarnos qué es el pileo, qué entiende cada quien a partir de su formación, su experiencia profesional de lo que es el pileo, eso nos da pie para la segunda pregunta que estaba planteada. Pues la primera era qué es el pileo y cómo se construye, ¿cierto? Pero también, ¿cuál es el sentido de tener un pileo? Porque ustedes han mencionado elementos muy importantes que hablan de ese sentido. Como Lina, ¿cierto? Como Lina nos mencionaba ahorita hace un ratico, hasta hace poco tiempo solamente hablábamos de planes, o sea, de pile, de planes institucionales de lectura y escritura, y habíamos dejado de lado la oralidad, porque también ahora tenemos una discusión y es que la oralidad, porque la oralidad no es lo mismo que leer en voz alta, bueno, más bien, ¿será que la oralidad es lo mismo que leer en voz alta? ¿Será que la oralidad es lo mismo que la tradición oral? ¿Será que la oralidad es lo mismo que la oralitura? Entonces empiezan a salir esas temáticas que ustedes están planteando, y empieza, por ejemplo, Duana a decirnos que resulta que es que el pileo está articulado al PI, y que además del PI está articulado uno de los elementos del PI, que es el plan de estudios. Y eso también entonces nos empieza como a generar esas preguntas de, bueno, y si eso es así, si es una experiencia institucional, como lo dice Análida, si es algo que es imperativo y que debería ser un derecho, como lo plantea Julián, entonces, ¿cuál será el sentido de ese pileo? Porque también ustedes hablaban que debe estar contextualizado, ¿cierto? Que debe estar contextualizado a la comunidad educativa, al territorio, a las necesidades. Y también hemos tenido una discusión históricamente que se ve más o menos entre lo que ustedes plantean, y es ¿por qué y para qué leemos en la escuela? ¿Para qué leemos, escribimos y hablamos en la escuela? Que podría ser diferente a lo que puede pasar en una biblioteca que no es escolar, sino en una biblioteca pública o en una especializada o en una universitaria. Entonces, ¿cuál es el sentido? Porque si se iba a pensar, por ejemplo, un pileo, y el pileo va a estar ligado a la comprensión lectora exclusivamente, ¿será diferente a pensar un pileo exclusivo para el fomento de la lectura o la promoción de la lectura? ¿O será que eso conversa? ¿O será que entonces exclusivamente es para subir pruebas? ¿O será que tal vez eso es algo por añadidura? ¿Qué será lo que pasa ahí? Porque también dependiendo de esas intencionalidades, que yo sí creo, como lo planteaban algunos de ustedes, que está ligado con el PI, que el PI es esa carta de navegación de la institución en la cual se habla de la filosofía, los principios, los valores y muchos otros asuntos, entonces habrá una intencionalidad de ese pileo. Y seguramente esa intencionalidad tampoco será única, sino que variará. Pero según su experiencia, según eso que ustedes nos han dicho, con eso que acabamos de introducir, ¿cuál será? O sea, ¿por qué hacer un pileo? ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es la esencia? ¿Y cómo eso llega al aula de clase? Sí, porque entonces, es que hay una biblioteca escolar, claro, pero es que en la escuela no solamente hay biblioteca escolar. De hecho, lo que menos hay en las escuelas aún son bibliotecas escolares. Entonces, eso como si tenemos, por ejemplo, una escuela y tenemos un pileo, y sabemos cuál es su sentido, eso cómo empieza a dialogar con esa aula de clase, cómo llega un pileo al aula de clase, y además, como ahorita lo planteaba Julián, cómo llega maestros y maestras que son de otras áreas,
que no habían considerado siquiera esas prácticas de lectura, escritura y oralidad en sus planes de estudio o en los proyectos de aula, en los diseños curriculares, pero que empiezan a darse cuenta que eso sí es posible. Con respecto a lo que estaba mencionando ahorita Julián, la importancia pues que tiene también, o sea, que se incluyan la comunidad educativa en pleno. Nosotros, yo y otro compañero, estamos indagando en una escuela, pues en un colegio, queremos iniciar un poquito a trabajar el pileo, ¿sí? Estamos apenas en tercer semestre, entonces ya se imaginarán los desastres, pero entonces comenzamos indagando sobre los conceptos que se tienen de lectura, escritura y oralidad. Ahí se me van a juntar un montón de preguntas, pero entonces primero, bueno, otra vez, un chisme. Preguntándole a los profesores, es muy interesante ver cómo, pues, si es imprescindible que se dialogue con todas las áreas. Sí, digamos que los profesores de español tenían más claridad y un poquito tenían más configuradas las definiciones y qué es la escritura y qué es la lectura, qué es la oralidad. Y en particular, por eso que todavía no tenemos claro de qué es la oralidad, pero tampoco tenemos como que muy claro qué distinguir por lectura y menos claro qué distinguir por escritura, ¿sí? Que ya como que confluyen un montón de conceptos y un montón de formas, ¿sí? Nos pareció muy curiosa la respuesta del profesor de artística, porque esperamos una cosa así, pues, no sé, como escribir, no sé, dibujar en el aire o cantar o una cosa así. Y en la parte, por ejemplo, de la oralidad, él decía que era la habilidad que nos permitía expresarnos en un auditorio. Y sí, y en la escritura hablaba sobre la caligrafía, los distintos tipos de caligrafía, así concebía él la escritura. Entonces es bastante, pues, como inclusive, es problemático o es interesante ver esos tipos de pensamientos, pues, o de lo que se tiene por eso. Y la coordinadora, por ejemplo, no quiso darnos una respuesta sobre cómo se trabajaba la lectura y la escritura y la oralidad en la institución. Decía que también como para evitar. Entonces, si de pronto en las instituciones se le huye a dar ese tipo de respuestas y a pensar realmente qué es lo que está ocurriendo, cómo se están trabajando las cosas, pues se puede poner todo más difícil. Bueno, ahorita pues que la profesora mencionó, o sea, como aclarar un poco a qué se refiere uno con eso de oralidad, a mí también me parece necesario saber cómo se están refiriendo ustedes o en general con respecto a la escritura y a la lectura. Por eso también de que hay que ser más incluyentes y porque hay otro montón de dinámicas que a nosotros como estudiantes pues nos vuela la cabeza. No sabemos cómo abordarlo. Y bueno, el pileo entonces se está pensando estructurarse o pensarse desde toda la comunidad educativa, y mencionamos estudiantes, profesores, padres de familia, administrativos. Esa comunidad educativa incluye también a las señoras del aseo, a los señores que hacen los arreglos, a los celadores. Si los incluye y no los incluye, ¿con qué propósito los incluye? O sea, el pileo va dirigido, porque según como todo lo que hablamos, el pileo se construye en comunidad, pero no va dirigido a toda la comunidad, sino al estudiantado. Entonces ahí cómo es que todos se conectan. O el pileo trata de trabajar esas dinámicas, lectura, escritura y oralidad, no solo para los estudiantes, sino también para toda esa comunidad que está haciendo parte de la elaboración. A ver, construir en equipo es dependiente. A ver, inclusive los programas de lectura, los pileos, deben ser equipos interdisciplinarios y corresponsales. Los equipos interdisciplinarios tienen que tener esa visión global de la institución. Allí deben participar componentes desde cuando yo hablo de colaboradores del colegio, de donde yo trabajo, de mi empresa, y es que son las señoras del aseo, es el portero, es la rectora, es el padre de familia, es integrante de la junta directiva, es el docente, es el maestro, son los bibliotecólogos, ¿cierto? Sin embargo,
por procedencia y por practicidad, es necesario conformar un equipo interdisciplinario que dé cuenta de todas esas visiones, porque trabajar, somos, si no estoy mal, 1.600 integrantes de la comunidad Montessori, sin contar el contexto que aledaño. Entonces, trabajar con 1.600 es complicado, pero sí se hacen consultas con base en sus expectativas y, o necesidad de lectura. Por ejemplo, hay el programa de lectura o el pileo del Colegio Montessori, el programa de lectura, nosotros llamamos el programa de lectura, escritura, oralidad institucional Colegio Montessori, tiene varios frentes o tiene un cúmulo o un conjunto de actividades que están dirigidas a estos públicos y son liderados por diferentes personas o procesos, como los llamamos en el colegio, por diferentes procesos. O sea que la biblioteca tiene una parte, la parte, no sé cómo lo llamarlo, docentes tiene otra, la parte administrativa tiene otra, pero lo lideramos tres personas, es decir, los corresponsales, los ejecutores y partícipes activos son muchos, pero lo lideramos tres personas en el colegio. La asesora de artes, la rectora y la coordinadora de biblioteca, en este caso yo. Listo. Entonces, hay un conjunto de actividades que van dirigidas a los públicos, buscando dos cosas básicas, buscando que se trascienda el aula de clase, que el aula de clase, el docente tiene un proyecto que trasciende la academia normal o básica de una exposición de clase, pero tiene un proyecto que mostrar y que compartir con el otro, se le abren los espacios institucionales y se hace algo como parecido, invitando a los otros grados para que miremos que desde allí es. Y desde ahí empieza a jugar la escritura, la lectura y la oralidad, ¿cierto? Todos esos tres componentes, digamos, son medios para comunicar. ¿Cómo lo hacemos en cada institución? Yo creo que eso depende del perfil de la institución. Por ahí vamos, ¿cierto? Entonces, bueno, el otro componente es que básicamente debe ser, o inicialmente se está dirigido a los estudiantes por su esencia, porque es el proceso misional del colegio. Pero nosotros sacamos los hilitos o los diferentes senderos, como yo llamo los senderos de la lectura, para llegarle a esos otros componentes del colegio. Entonces tenemos, por ejemplo, yo tengo un programa de lectura en la biblioteca, en donde se invitan a los 28 personas de bienes y servicios, en donde están los celadores, las señoras que nos colaboran y todos aquellos que no tienen el rol de docente o directivo, y hacemos cada 15 días unas actividades de lectura. Ellos nos realimentan y nosotros nos nutrimos componiendo o enriqueciendo nuestras colecciones, ya sean físicas o virtuales, porque tenemos pues como de las dos posibilidades. Por ahí vamos, de acuerdo, ¿cierto? Por ahí es como estamos dando respuesta a algo. Bueno, sí, bueno. Y la otra, ¿para qué y por qué se hace un pileo? Cierto, yo creo que es por necesidad, por obligación, por voluntaria, por corazón, tiene todo ese tipo de componentes. Entonces, los programas de lectura es porque a veces las escuelas entendemos que la lectura es obligatoria porque necesariamente tienen que leer para una actividad escolar de sociales, ¿cierto? Y vamos hasta ahí nomás. Entonces, que lo que hacemos nosotros con el programa de lectura institucional es dinamizar de pronto eso, es darle un viraje o enriquecerlo, darle otra mirada, y ya los profesores, los docentes, el grupo de docentes, que son aproximadamente unos 140, entonces van dando cuenta que la lectura, la escritura y la oralidad van de la mano de la formación académica. Entonces, en esa medida, cuando ellos entienden que es una estrecha relación, y no es que no la valoren, sino que la ven tan metida dentro del programa académico que no ven que el chico que no comprende algo es porque le falta procesos de lectura, porque de pronto los procesos escriturales no son los mejores, o de pronto la expresión oral que tiene tampoco es la más adecuada. Entonces nos estamos dando cuenta que tenemos que trabajar en equipo. Indudablemente en las escuelas debemos trabajar en equipo, y como marco está la lectura, la escritura y la oralidad. Sí, porque si me dejan el micrófono sigo conversando. Después les hablamos de oralidad.
Bueno, uno de los asuntos importantes de en sí de un pileo es que se construye por institución, o sea, cada institución construye el pileo dependiendo de sus características y sus necesidades. Eso dificulta un poco que haya como alguna teoría en sí o una definición que podamos entender de pileo. En instituciones educativas, la forma en que funciona no depende solamente del PEI, sino también, por ejemplo, del ambiente donde está. No es lo mismo una institución educativa pública en el poblado que una institución educativa pública en San Javier, en pleno corazón de la Comuna 13, con todo lo que implica. Esas características de las comunidades que tienen que ver con el colegio, con la institución pública, también deben de retomarse en el pileo. El asunto de la inclusión en la construcción de un pileo tiene que ver con todo el mundo. Si bien el pileo está pensado en desarrollar habilidades comunicativas en el estudiante, la educación de un estudiante no depende solamente de los docentes. Hay instituciones educativas muy buenas, muy grandes, con bibliotecas muy, muy ricas, donde la persona que maneja la biblioteca es la señora de la cafetería, o el vigilante, o alguien que se encontraron por ahí en el barrio que cuidaba buses y ya está manejando la biblioteca de la institución educativa. Aparte, se le da esa responsabilidad que debe hacer promoción de lectura, por ejemplo, una persona que no tiene idea de nada, pero se le da esa responsabilidad. Cuando uno lee, cuando uno estudia en la universidad, uno tiene muchos conceptos muy claros, pero cuando uno se enfrenta en el mundo real, todos esos conceptos se le caen a uno y uno comprende que debe comenzar desde cero construyendo. El pileo en sí debe ser una construcción entre todos. Entre más personas uno puede involucrar en la construcción de un pileo, más éxito va a tener esa estrategia. Padres de familia, representantes estudiantiles, a los estudiantes, a todo el mundo. Todo el mundo debe ser invitado a la construcción de ese pileo porque son ellos los que conocen las necesidades de la institución. Uno podrá conocer la teoría, mucha cosa, pero son ellos en sí los que conocen lo que necesitan. En sí, eso era como que lo que preguntaste, ¿no? ¿Qué era lo otro? Tanta cosa. Pues ya, pues también el sentido de un pileo es ese, la transformación social. Yo creo que la transformación social se puede lograr con cosas muy básicas, que una persona, que el papá, por ejemplo, como pasaba en algunos casos, era el hijo era quien le enseñaba a leer a los papás, por ejemplo. Y eso a una persona de 40, 50 años le puede cambiar la vida. La transformación social que podemos llegar a instituciones, a barrios con el pileo, es importante para repensar también. O sea, el pileo no es un lujo de alguna institución pública. El interés que pueda tener alguna institución en crear un pileo es muy variable. Lo ideal sería que fuera la institución en sí. En el caso que tuve Secretaría de Educación de Itagüí, era de alguna manera impuesto, ¿cierto? O sea, nosotros llegábamos y ellos tenían que crear el pileo, citar a todo el mundo, todos los docentes iban haciendo mala cara, que qué pereza, peleando, pero el rector lo citaba. Luego el rector lo citaba a uno a decir, uno que iba a decir en Secretaría de Educación de la institución de ellos, donde eran bibliotecas, por ejemplo, que quedaban por allá en el sótano y la institución tenía, por ejemplo, personas en sillas de ruedas que no tenían acceso a las bibliotecas. Las bibliotecas eran cerradas todo el tiempo, las personas de la biblioteca efectivamente eran vigilantes, personas de aseo, de cafetería que se les daba muchísima responsabilidad. Cuando uno llega a una institución, muchas personas tienen muchas expectativas, ¿cierto? Pero uno también debe ser muy receptivo en construir algo bilateral, o sea, parte y parte, aprender de ellos y construir en sí. O sea, no puede haber como algo en sí del pileo para ir a decir como una fórmula, ¿no? El pileo se construye, cada institución es distinta, así que en la misma calle, la institución de al frente y la institución de al lado son completamente diferentes. Y eso se refleja en el pileo. Cada pileo nace para dar respuestas a necesidades que tiene la institución. Es la responsabilidad de uno que los integrantes de esa institución entiendan que un profesor de artística, que uno no tiene ni idea cómo llegó a ser a docente, dice, es que la lectura no sirve, eso está mandado a recoger, eso es para español y sociales, que vos le hagas entender hasta que él comprenda realmente que si una persona comprende lo que le estás explicando, que si una persona solamente tiene que leer una vez un párrafo y entiende, le va a ir mejor, no solamente en artística, en matemática, sino en la vida. Esa es la transformación que debemos de lograr como con el pileo, no solamente dejarle un libro a la institución y que la institución cumpla, sino
realmente involucrar a todo el mundo. Entre más personas estén, más pues más lógica va a tener el pileo. Ese es el sentido en sí de un pileo, como involucrar a todo el mundo y lograr cambio, 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 cambio social, que no se logra en un mes ni en un año, sino durante mucho tiempo. Recuerdo solamente dos partes de, las preguntas. Voy a tratar de responderla lo más pragmático posible. Preguntabas de la necesidad de que el pileo se articule con todas las áreas del currículo. Hay un término clave que es transversalización. Transversalización viene de apoyo. En este caso, entonces, hay como una centralidad de donde se, digamos, se coordina el pileo, que sería la biblioteca, que sería como el centro donde se abastecen las demás áreas del conocimiento, teniendo en cuenta la lectura, la escritura y la oralidad. ¿Sí? En la transversalización hay otros dos elementos, que es la correlación, que son las actividades que tienen que ver directamente con el currículo. Ejemplo, estamos viendo en noveno la Segunda Guerra Mundial, me busco un texto, puede ser literatura que hable sobre la Segunda Guerra Mundial. Se me ocurre en ese momento Mil Grullas, que es un cuento que habla sobre las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Se hace el texto y después se puede hacer una manualidad, y se está transversalizando social y se está transversalizando artística con una actividad de literatura. También preguntabas de la necesidad de integrar toda la gente, o sea, todos los miembros de la comunidad educativa en el mismo pileo. Creo que hay como unos niveles. Los beneficiados directos son los estudiantes, hasta los mismos profes. Pero aprovechando otros espacios institucionales podemos beneficiar a la otra comunidad. Por ejemplo, en jornadas pedagógicas, en reuniones, podemos hacer actividades de construcción para formar lectores o hacer talleres de escritura en una escuela de padres, o si están, por ejemplo, tratando temas de la sexualidad, exhibir material para que los padres hablen de esos temas que a veces son tapú con sus hijos en las casas, de unos elementos, pues, desde la teoría y desde la misma parte conceptual. Entonces, creo que ahí más o menos nos ubicamos de por qué es importante apoyar todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, matemáticas, que es una, pues, digamos, los profes de matemáticas son los que más se resisten a participar en ese tipo de espacios. Pero muchas veces nos enfrentamos a exámenes, por ejemplo, el de la Universidad de Antioquia, donde el razonamiento lógico se basa en la comprensión lectora. Podemos desarrollar teoremas, despejar fórmulas, pero si no entendemos el berraco problema, pues no sabemos cómo resolverlo. También en artística, no solamente leer, teniendo, por ejemplo, un material rico en artes visuales como pintura, se pueden hacer autorretratos con poemas, o sea, es como más como de la misma estrategia que tenga el facilitador para ver cómo se integra y se mueven ese tipo de materiales y que sirvan de un apoyo directo o indirecto a la formación académica del estudiante, que el estudiante aprenda mientras se divierta. Esa es como la idea, es como equilibrar el gusto con el deber también, ¿sí? Bueno, Duván, toca pues algunos aspectos que me parecen importantes que lo resalte, y es el por qué llega el pileo a las instituciones. Llega para que el docente vuelva a pensarse como lector, vuelva a pensarse como escritor, vuelva a pensarse como ese agente oral, o sea, cómo yo me relaciono con los otros desde la oralidad. Entonces llega, es como volver a recordarles, ¿cierto? Porque obviamente, si todos son licenciados, saben la importancia de la lectura, la escritura y la oralidad, ¿cierto? Pero en este caso, pienso que el pilo va a eso, a que ellos van a retomar qué es eso en la escuela. Y lo que el ejercicio que hicieron ustedes con los docentes de preguntarles para ellos qué era eso, y la respuesta del profe de artística responde un poco a eso, ¿cierto? ¿A qué fuimos nosotros? A recordarles. Y vamos profes desde ciencia, y vamos profes desde sociales y desde religión. ¿Cómo llegamos allá con la lectura literaria en ocasiones, pero también con textos informativos? Yo recuerdo que en esa experiencia hicimos durante una semana un carrusel, donde citábamos a los docentes por días, por áreas. Entonces, digamos que los lunes iba todos los docentes de matemática de Itagüí, todos los que estaban, las 24 instituciones que estaban vinculadas a este plan
del pileo, todos llegaban, el lunes llegaba por decir algo matemáticas, el martes llegaban ciencias, y ¿qué hacíamos los talleristas? Cada uno se apropiaba de una habilidad comunicativa, entonces hacíamos un carrusel y cada uno pasaba por un salón donde en mi caso estaba la escritura, y yo desde la escritura, como desde la escritura creativa, que no era solamente transcribir un texto ni responderle al profe llenar cuaderno, sino como desde matemática, cómo se puede traer la escritura creativa, desde religión, desde ciencias naturales, y siempre muy presente el texto, informativo o literario, pero o el video, es que un video también se lee. Entonces desde ahí, pienso que fue una propuesta bien interesante que se llevó a ellos. Uno anhela, digamos, un ideal que les haya quedado, que lo sigan haciendo y que no pase, como decía también Julián, al que no le interesa, porque también nos encontramos al que no le interesaba. Y es triste, porque si estoy formando, soy docente, ¿cierto? Y sé que esas habilidades que mismo Ministerio de Elementos Curriculares las incluye en el caso de lengua castellana, que deberían ser transversales a todas las áreas, no se preocupen por implementarlo desde su salón, rituales, y ahorita voy a mencionar la palabra ritual, una clase de sociales que empiece con un texto de 10 minutos de lectura voz alta del profe, por favor, si eso pasa y se vuelve un ritual, los chicos van a desarrollar la comprensión, van a tener mejor memoria para asimilar imágenes mentales, todos los beneficios que tiene. Entonces lo que hicimos nosotros fue llegar desde esa, digamos desde la parte teórica también, a recordarles por qué es importante la lectura en voz alta, por qué es importante la comprensión, por qué es importante escribir de manera creativa y por qué es importante volver a la oralidad. Pero esa oralidad, y recuerdo también que en el municipio de Itagüí hay un concurso de oratoria. Entonces, muchas de las actividades que se plantean en los pileos era preparando a los chicos para esa oralidad. Les entregaban un tema para que debatieran entre dos, y era como si se dieran pues allá en un ring, al que mandara sus argumentos. Eso hace parte de la oralidad, ¿cierto? No solamente las coplas y los juegos del lenguaje, también ser capaz de tener una posición frente a alguien y defenderla, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido yo retomo cosas muy interesantes de la propuesta del peleo, y también lo importante que era no solamente que los docentes estuvieran vinculados en todas las actividades, sino la biblioteca. La biblioteca tenía que ser el jalonador. Desafortunadamente llegamos en un momento en que las bibliotecas no estaban muy bien estructuradas. El municipio de Itagüí se puso a la tarea de invertir en educación y lo hizo de manera pues muy chévere, porque llegaron muchos proyectos, pero también físicamente no había estructura, o sea, estaban reformando los colegios, entonces no había muchas veces donde trabajar. Entonces también llegamos en un momento bastante coyuntural del municipio, pero igual pues fue interesante algunas cosas que pasaron ahí. Ahorita cuando Julián hablaba de el pileo como una posibilidad de generar esa transformación social, y cuando Viviana preguntaba quiénes hacen parte de ese pileo, a quiénes está dirigido, yo recordaba que hace unos días fuimos acá a la coordinadora del Antonio Derca Santo Domingo, y no recuerdo si ya nos contó, pero si no alguna vez me lo contó, cómo son esas prácticas de lectura, de escritura y oralidad las que no solo tienen impacto sobre los estudiantes. Porque es que el PI, al ser la carta de navegación que lo mencionaron ahorita, también habla de unos valores institucionales, y los niños no llegan solos a la escuela, ¿cierto? Hay un acudiente, o sea, ya sea la mamá, el papá, la tía, alguien que está detrás de esos chicos y chicas. Y eso implica que también esas personas están involucradas ahí. Y nos contaba como, por ejemplo, un papá que no, pues, decodifica, pero pues nunca ha tenido un interés por leer, son tres hermanos, y él dijo, no, yo voy a comprar un libro, y compró un libro y empezó a leerle a su hija mayor, y se convirtió en un rito, como lo decía Lina. Entonces cuando termina de leer, es su hermana mayor quien le lee a su hermano del medio, y cuando el del medio termina, entonces ya es el del medio el que va y le lee al hermano pequeño, y cuando acaban el libro, entonces lo van a la biblioteca y consiguen otro libro para seguir leyendo en familia. Entonces el pileo es mucho más que solamente esa infraestructura o esas cuatro paredes de la institución, porque además la comunidad educativa en nuestro país no solamente está considerada como los estudiantes docentes, directivos, directivos docentes, también como lo mencionaba Nálida, está la comunidad productiva, o sea, la comunidad que está alrededor de la institución. Los egresados, que ya no hacen parte de la institución, pero que hicieron parte en algún momento, ¿sí? Y en ocasiones, en países como el nuestro, y en territorios como el nuestro, la biblioteca escolar, cuando hay biblioteca escolar, es de los pocos espacios culturales y educativos que hay alrededor. O sea, muchas veces está en una vereda la iglesia y la escuela, no más, ¿cierto? Entonces también
¿Qué pasa en esos casos? Cuando hablamos de la intencionalidad del pileo o de cualquier actividad que se haga en una institución educativa, debe haber una concepción, ¿cierto? Un marco teórico, una fundamentación. En el PI va a estar, ¿cierto? Y eso debe reflejar todas las actividades que se dan en la institución educativa. Entonces, la intencionalidad fundamental del pileo es formar lectores. Pues formar lectores, que es la intención de la escuela, formar al lector para todas las áreas. Ahí no es responsabilidad de ninguna área, sino de todas las áreas. Y bien lo retoman cuando dicen, vamos a convocar a todos los docentes, a toda la comunidad educativa, porque también la formación, hablo de formación, es responsabilidad de toda la comunidad educativa. Pero yo digo, a veces la gente toma el pileo formando lectores, olvidándose de que la lectura es un compromiso académico fuerte, ¿cierto? Porque es que se va a formar, no solamente se va a formar para la vida, se va a formar como ciudadano, pero si va a trascender a la academia, tiene que formarse como lector. Entonces a veces encuentra uno pileos o programas de lectura institucionales que no van en ese sentido. Entonces van y hacen la promoción de la lectura desde el punto de vista placentero. No lo desconozco la importancia de esa, que son actividades que van a permitir que una persona se acerque a esa lectura crítica, a ese lector que va a cuestionar, que va a preguntar. Entonces yo creo que a veces el docente, por ejemplo, de matemáticas, dice que ¿para qué eso? Porque, a ver, no se ha cuestionado en la calidad de la educación que él está impartiendo porque su proceso no lo ha cuestionado, porque es un proyecto pedagógico. Cuando hablamos de pedagogía tenemos que reflexionar sobre lo que hacemos y él seguro que no ha reflexionado sobre eso. Entonces quiero que quede claro que, pues, para mí que el pileo trascienda más eso de lo placentero, pues, sin desconocer la importancia de eso. Y si uno ve la colección Semilla, tiene esa intencionalidad de que desde todas las áreas se trabaje, pero con la intencionalidad no de que el muchachito salga contento y con el barquito, sino que salga contento porque entendió para qué le sirvió eso, ¿cierto? Que sea un medio, pero no el fin, lo placentero. El profe toca un asunto muy importante, que fue la primera que les hice, yo creo que por eso ya la habíamos olvidado, pero ¿cuál es esa intención, cierto, del pileo? Porque digamos que ahora, o sea, ha sido una discusión que el profe, que ha estado muy juicioso viniendo a todos los seminarios este año, también hemos tratado de poner en escena y de hablar reiteradamente, y es ese por qué y ese para qué. Y pensar, como lo hemos venido discutiendo, porque digamos que este es el penúltimo, profe Sandra, cierto, seminario del año, pero desde abril estamos con los seminarios, y es que la biblioteca escolar es un espacio pedagógico, y como espacio pedagógico tiene una reflexión pedagógica implícita, que también hemos olvidado hacer, pero que estamos tratando de recuperar. Y por eso también es que a veces nos encontramos con detractores tan grandes de esas prácticas de promoción y animación de la lectura en la escuela, pero porque las hemos desvirtuado. Entonces, vemos que efectivamente esas colecciones Semilla, ahora estamos con un proyecto del Ministerio de Educación que es Pásate a la Biblioteca Escolar, y lo primero que nos dicen es, pero es que no es para hacer promoción a la lectura ni animación a la lectura. O sea, porque necesitamos es formar lectores, ¿cierto? Y formar ciudadanos y todo lo que el profe nos está planteando, pero es porque ese leer, ese escribir y ese hablar trascienden mucho más allá del gusto y del placer. Pues yo creo que acá se nos ha tocado leer cosas que no nos gustan ni que disfrutamos mucho, pero que hacen parte también de ese ser lector o ser lectora. Entonces esa intencionalidad se marca mucho, ya está la palabra Martín. Duanito. Se marca mucho en esa intencionalidad que pone cada institución de acuerdo a la normativa en la que se enmarca en un sistema educativo nacional como el colombiano, y además a ese PI que se vuelve esa carta de navegación, pero que efectivamente no podemos perder de vista, porque por fin volvimos como a, bueno, hay que pensar en eso, ¿cómo hacemos para irlo articulando? Yo comparto la visión del profe. Cuando empecé a trabajar con bibliotecas escolares discrepaba un poco, porque, digamos, venía de trabajar en biblioteca pública y son instituciones muy diferentes. En la biblioteca escolar el pileo tiene que apoyar el currículo, o si no, no tendría sentido. Entonces, de entrada, eso es algo fundamental.
que cómo lo hacemos divertido ya depende pues de las estrategias que adoptemos, pero la escuela está para adquirir una serie de competencias a lo largo de la vida que nos van a permitir desenvolvernos en la vida social y también pues para construirnos como ciudadanos. Entonces de entrada eso es fundamental. Nosotros desde Secretaría de Educación hemos intentado entablar ese diálogo. Lo hemos ido logrando poco a poco, porque de entrada unir voluntades es complejo, pues por los mismos egos que tenemos nosotros como profesionales. Los bibliotecólogos tenemos nuestros vicios, los docentes tienen sus vicios. Entonces, estamos pues como construyendo el diálogo y vamos bien. Pues de hecho, pues ahorita que estamos haciendo como un consolidado de lo que se ha hecho en el año, tenemos 120 propuestas de pileos desde las instituciones educativas, y de esas 120 propuestas, 54, la hicieron entre bibliotecario y un maestro cómplice, siguiendo una estrategia llamada secuencia didáctica, que es una estrategia, fue un diseño interdisciplinar que se propuso pues entre un grupo de profes y bibliotecólogos y también bibliotecarios, porque es muy importante también la labor que hacen los bibliotecarios, que no son profesionales, que muchas veces nos dan sopa y seco a los que somos bibliotecólogos, y llevan unos procesos muy bonitos, pero de pronto no son tan rigurosos a la hora de documentarlos. Entonces nos hemos dado como la tarea de rescatar esos procesos a través de un formato común que es llamado una secuencia didáctica, donde se registran los objetivos, las competencias que se pretenden evaluar con la actividad, un producto final, se nombran los recursos tanto bibliográficos como logísticos, y es una secuencia ordenada siguiendo unos pasos de exploración, formulación y evaluación también. Entonces, muy de acuerdo con lo que dice el profe, el pileo en las instituciones educativas tiene que apoyar el currículo, que en otras instituciones pues no lo apoye tanto, pues eso es otro asunto, pero en bibliotecas escolares es necesario que lo apoye. Julián decía algo al comienzo, y es que en la universidad nosotros vemos lo utópico, lo que está de la teoría, que siempre es parsimonioso, muy bonito, idealizado, y cuando uno se estrella con la realidad y se encuentra con tantas cosas, uno dice, miércoles, ¿en qué me metí? Eso lo traigo a colación porque cuando yo empecé a trabajar en biblioteca escolar me di cuenta precisamente de eso. Cuando uno llega y se encuentra en un espacio que no tuvo un debido manejo, no por hablar mal, pero que hubo fallas, donde los mismos estudiantes decían, no, es que fulanito de tal, uno le pedía que recomendara algún libro y siempre decía que vaya y busque usted, pues ese tipo de situaciones. O cuando se hacían actividades desde el malo administrativo, que desde la promoción de lectura, sin que no sea importante, porque yo pienso que eso también es necesario dentro de las bibliotecas, debe haber una organización, eso es fundamental. Si no hay una organización, si no hay un orden, muy difícilmente se pueden hacer las cosas. Sin desconocer esa parte administrativa u organizativa, pero se dejaba de lado lo demás. Algo que me llama a mí poderosamente la atención es el asunto de la, voy a decirlo en estos términos, de la legalidad de la biblioteca escolar desde el PI. Y eso es algo que falla muchísimo en las bibliotecas escolares. Son muy pocas, poquísimas diría yo, las bibliotecas escolares que en estos momentos están incluidas dentro del PI y evidentemente están incluidas dentro del manual de convivencia de las instituciones. Entonces, a eso causa un primer problema. No hay una base, digamos, jurídica que garantice y propenda que la biblioteca escolar tenga un debido reconocimiento dentro de la institución. Entonces, esa es una gran falla que hay en este momento. El otro asunto, la construcción colectiva, no es fácil. Nosotros hemos venido argumentando, yo creo que en la escuela, con los compañeros y a lo largo de este tiempo que ya he llevado recorrido en biblioteca escolar, uno nota las pocas voluntades
que a veces se presentan incluso desde la dirección de los colegios. Es decir, con perdón de la expresión, directores déspotas que menosprecian el trabajo bibliotecario, que son capaces de mirar a un bibliotecario o a un bibliotecólogo y decirle a la cara, es que a mí la biblioteca no me gusta. Y fuera de eso, ahí se encuentra uno con docentes que están tensionados por su carga académica, que están sometidos a un estrés. Estoy generalizando evidentemente, pero es algo que se percibe muy a nivel general, que por los ambientes que se viven dentro de las propias instituciones, sabemos que las problemáticas, como apuntaba Julián ahora también, cada pileo es independiente porque cada institución tiene sus propias dinámicas. Entonces, eso nos da a entender que cada una tiene sus propios contextos. Entonces, no es muy difícil decir o sacar un mapa general o un croquis para todos y decir, no, es que el pileo se va a hacer así para todos porque es que así nos va a funcionar a todos. Eso no puede funcionar así. Entonces, ese asunto de las voluntades es también una cuestión de enamoramiento. Es decir, ¿cómo le echo yo como profesional, como bibliotecario, como bibliotecólogo, cómo le echo el cuento al profe o a la profe acompañante para que realmente me apoye en ese proceso, en esa construcción colectiva que debe ser el pileo? ¿Cómo convenzo yo a los jefes de área? ¿Cómo me les meto? El profe apuntaba algo muy importante ahora, y es ese aspecto de argumentarle al otro por qué la importancia de ese pileo, por qué la necesidad de fomentar la lectura, la escritura y la oralidad, por qué es necesario hacerle tomar conciencia a ese docente o a ese administrativo o a ese director de la necesidad de hacer reconocer la biblioteca escolar como ese primer punto de encuentro que tiene un usuario con otras unidades de información, que a veces eso queda como muy difuso. Los que están aquí conmigo, yo creo que casi la mayoría nos conocemos desde hace mucho tiempo, y cuando veíamos en la teoría de nuestras clases, encontrábamos este tipo de situaciones que nos hacían cuestionar realmente. Y encontrarse historias como que es que el celador va y abre media hora la biblioteca y vuelve y cierra, o la señora del aseo es la que se encarga de los libros, uno dice, miércoles, aquí está pasando algo grave. Apenas ahora, con la red de bibliotecas escolares, pienso yo que se está empezando a perfilar un cambio a nivel ciudad. Esperamos que sea para bien, yo pienso que vamos con buen pie, poquito a poco, pasito a paso, pero también esto es un asunto de historia. No podemos negar que a partir de la ley de educación 715, la biblioteca quedó relegada a un segundo plano porque aparecemos en un renglón, en un artículo solamente, de toda una ley, y ni siquiera se reglamentó. Entonces miren que es un asunto coyuntural desde la historia. Apenas este año, digamos 2 años atrás, la biblioteca escolar ha empezado a tomar, digamos que cierta relevancia. ¿Que falta mucho por hacer? Sí. ¿Que la problemática en biblioteca pública es agudizada? También lo es. Porque, como decía también Julián ahora, no es lo mismo una situación en el poblado, que puede ser en Caicedo, que puede ser en Buenos Aires, por decir cualquier barrio. Entonces yo creo que aquí el asunto del pileo también trasciende desde ese convencimiento que como profesional tenga yo, y de la manera en que como yo, en términos comerciales, le venda la idea al otro, o en términos románticos, seduzca al otro para decirle, vea, esto vale la pena, esto cambia pensamientos, esto realmente aporta. Y lo que nos decía Natalia ahorita, qué bonito ese sentido de familia, por ejemplo, en torno a la lectura, que se ha perdido, muchas familias no lo tienen. Entonces, ese era como el comentario que les quería compartir. Pues trabajo en bibliotecas escolares desde hace mucho rato, desde hace demasiado rato, y trabajo, ya que hacen tanto énfasis en los dos sectores de la ciudad, unos más favorecidos y otros menos favorecidos, y encuentro que hay unidad. Pues yo que pensaba en esta pequeña intervención es hacer los cuestionamientos. Sabemos que es lectura, porque parece que hay un camino de la lectura académica y la lectura o el fomento de la lectura. Sabemos que es el fomento,
Sabemos que el fomento de la lectura se hace en el aula de clases, se hace, o es que es la biblioteca solo lo que hace fomento a la lectura. También es esa idea, no sé, un poco difusa, que la biblioteca como estamento, la biblioteca como centro de recursos, el aula de clases como aula, no hay una unidad de escuela, y no importa si la escuela o el colegio está en no sé qué parte de la ciudad, no, pues no es importante. Inclusive cuando me pedían que mandara el artículo, yo lo llené de cuestionamientos, ¿cierto? Porque más bien, porque los cuestionamientos resultan de una situación crítica que nos conmueve, nos sacude o nos hace indiferentes. Entonces, realmente conocemos a nuestros lectores, realmente conocemos a nuestros docentes, realmente conocemos a nuestra institución. Porque hay una pelea como casada y no evidente de tradición, inclusive estoy de acuerdo contigo en esta parte, que es de historia, es decir, porque es que yo hago el programa de lectura de la biblioteca, entonces es que de la biblioteca es la parte bonita, la parte del juego, la parte no, pues entonces las bibliotecas, ¿qué estamos haciendo? Yo hice una investigación, pues un conteo, no una investigación, ya todos lo llamamos investigación, más bien una indagación de qué está pasando con las bibliotecas en las bibliotecas escolares, y una de las grandes conclusiones, porque fueron tres, es que todo depende del bibliotecólogo, ¿cierto? Pues aquí no es que yo tenga más o menos recursos, de verdad que no es la plata la que piensa, no es la falta de ella la que me hace pensar más o menos, no, lo digo con corazón, con todo respeto, es el profesional. Y no sé si tenga título o no, es el profesional enfrente de la biblioteca. Yo conozco bibliotecólogos que, como tú decías, le ponen a uno el pie encima con mucha razón, y es porque son más avezados que uno, son más interesados en el otro que uno. Conocen de lectores, conocen de escritores. Entonces, pues no, por eso los pileos se hacen parcializados, se hacen sesgados en las instituciones. De los programas de lectura van por un lado y la academia por otro lado. ¿Y en dónde nos vamos a encontrar? ¿En dónde vamos a hacer comunidad de ideas? ¿Dónde vamos a hacer comunidad de ideas? Entonces, con todo respeto también, y yo también tengo que empezar a repensar que esos conflictos, a veces es que nosotros como bibliotecólogos, e inclusive está en el escrito, como docentes, ay, nos acomodamos a discutir. Ah, no, es que la institución no me hace caso. No, es que mi director de escuela, pues, tiene una visión diferente. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que la lectura es? Porque hay una pelea entre la lectura académica, no mentiras, porque hay una pelea con la lectura. Porque hay una poca comprensión, porque es que se le pregunta a alguien qué es lectura y no sabe qué responder. Ah, es académica, me estás preguntando en el aula de clase, o es lo que hace la biblioteca, o lo que piensa aquel docente, o lo que piensa el padre de familia. Por Dios, Paulo Freire dice que el acto de leer es universal, ¿cierto? Es desde ahí, es desde el corazón que tiene que salir, que estos pileos, estos programas de lectura tienen que ser una experiencia institucional, ¿cierto? Al ser una experiencia institucional, nos toca a todos y cada uno de los que pertenecemos a la institución. ¿Qué es mi perfil, el del colegio, el que le doy el programa de lectura? Necesariamente, porque es como tú dices, el mapa es el PI. Si yo no aparezco, yo peleé hasta hace, inclusive algunos saben, hasta hace 3 o 4 años que yo no aparecía como biblioteca en el PI, entonces yo no existía, entonces no dejé de hacer cosas. Entonces, ¿qué pasó? Me llamaron la atención e inclusive con su carta, entonces yo le digo, aparezco, ¿dónde aparezco? ¿Dónde está en el organigrama? ¿Dónde está la biblioteca? Ah, pero es que es apoyo, no, póngame. Entonces, cuando yo soy visible, ya puedo, tengo voz y voto. Entonces, depende de aquí, depende del conocimiento. Somos lectores. Me preguntan inclusive alguien le preguntaba así desprevenida, ¿cuál es el autor de Caperucita Roja? Ay, Caperucita, eso todavía lo leen. ¿Sí me entiendes? Pues es como eso. O de pronto conocemos a Marina Colasanti, o conocemos a los educadores, conocemos el entorno educativo, sabemos de la ley, sabemos de los grandes. Alguien no sabía ni siquiera quién era el ministro o ministra de educación. Pues, ¿sí me hago entender? Es desde ahí que los pileos tienen sentido. Tienen sentido. Porque si no, no es. Y no es la pelea de la lectura. Si es la lectura académica, la lectura voluntaria, la lectura obligatoria. Por Dios. Ya dejemos de pelear con la lectura, la escritura y la oralidad.
volvámonos un solo núcleo, que esa es la palabra que inclusive ahora la nueva ley de educación habla de núcleos, y si entendemos lo que realmente es un núcleo, vamos a entender que el programa de lectura deben ser incluyentes, participativos, efectivos, afectivos y positivos, ¿sí? Y no son liderados ni por la biblioteca como estamento, ni como el docente como por un lado, la institución por un lado. Yo logré coger la idea de unidad hasta que me construyeron la biblioteca y me di cuenta que es que esto no era ni siquiera la biblioteca. Por eso yo promulgo que todos los espacios escolares, cualquiera que esto sea, el corredor, la cancha, no sé, el auditorio, el restaurante, deberían ser espacios lectores escolares, ¿cierto? Yo hago promoción de lectura, pero con fundamento, es decir, buscando comprensión, buscando diversión, pero buscando articulación y ser incluyente en cualquier espacio, ¿cierto? Yo me tomo una reunión de la junta directiva y voy y leo. Al principio, como que todo el mundo, ay, no, pero es que no nos alcanza el tiempo. No, sí les debe alcanzar, ¿cierto? Los 5 minutos de lectura son necesarios. Hay un cúmulo de actividades que nosotros hacemos, unas muy efectivas y otras no tanto, pero tienen recordación. Entonces empecemos a crear recordación de la biblioteca como colegio, no como biblioteca de un colegio. Es que somos la biblioteca del colegio, no somos una biblioteca de un colegio. Yo no digo que soy la biblioteca del Colegio Montessori, digo la biblioteca de mi colegio, pues porque es que es la unidad. Es como si el docente de matemáticas, que ya les dieron aulas de clase de matemática, mi aula aquí no entra. Allá no hay, allá hay espacios académicos de lectura. Entonces, cuando miramos esa unicidad de criterios, empezamos a dejar ya que llevamos demasiados años, siglos, peleando con la lectura, la escritura y la oralidad. ¿Que quién la lidera? Todos. ¿Quién la debe liderar? El que sabe, el que es estudioso, el que sabe de cosas, el que lee, el que investiga y el que escribe. Porque realmente lo que tú decías, no hay documentación de lo que hacemos. Entonces, como no existimos, no escribimos, y es muy fácil. En las bibliotecas escolares, y me perdonan los bibliotecólogos escolares, mentira, no me perdonen si no quieren, nos acomodamos. Y entonces, al acomodarnos, no escribimos, no publicamos, no investigamos, no leemos. Así es muy fácil. Y les aseguro que así pasarán perfectamente sus años de bibliotecólogos escolares y nadie los va a molestar. Porque es muy fácil, porque entonces si yo no soy visible, nadie me tiene que molestar. Pero cuando empiezo a entrar con programas, a intervenir espacios, a mirar qué es que tengo que aparecer allá, a mirar qué es que tengo que mirar en el PEI dónde aparezco y cómo aparezco, porque en el PEI de mi colegio aparecía como biblioteca escolar, y ya no me acuerdo. Entonces yo decía, ¿pero cómo es eso? Entonces, ¿dónde está mi identidad? Pero depende de mí, y no es que yo trabaje en un colegio ricos, porque la plata no es la que piensa, la plata no es la que hace, ¿cierto? ¿Quién hace? Nosotros. Y yo también trabajo en Santo Domingo, en un colegio, y ya llevo 5 años trabajando en la biblioteca de colegio, y si ustedes vieran que es la mejor biblioteca de la zona. Y no tengo con qué trabajar, pero entonces depende de este corazón, del conocimiento que tengo. ¿Listo? Entonces, es como la idea de los pileos, son la identidad del colegio, la identidad de la institución, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no deben pelear con el otro pileo, porque deben ser interdisciplinarios e corresponsables, es decir, yo tengo que aprender del otro para saber que lo que me favorece a mí como bibliotecóloga y como biblioteca escolar, no biblioteca de un colegio. La biblioteca ni siquiera tiene muros, hay que quitar esos muros del pensamiento, porque esas fronteras invisibles están dentro de otro tipo de conflictos sociales, pienso. Bueno, muchas gracias. Yo creo que con esta tanda de intervenciones reafirmamos además la necesidad de pensar la biblioteca escolar en la escuela, o sea, pedagógicamente, porque de lo contrario, entonces, ya vimos todo lo que puede ocurrir o lo que ha ocurrido, como lo han planteado los compañeros y compañeras históricamente. Y por eso esa reflexión pedagógica, como bien lo dicen, no solamente data de lo teórico, de lo conceptual, sino también de la praxis, de lo que se vive, de lo que se hace, y como bien lo decían ahorita hace un momento Martín y Análida, también de lo normativo, es decir, ¿dónde estoy ubicado? O sea, yo sé que es el 1860, el 1620, el 1290, la ley 115, yo sé dónde estoy y cómo me integro y cómo hago parte para poder ser visible, o me quedo
ahí acomodado. Yo voy como a hacer como las dos últimas preguntas que hacen parte de lo que habíamos compartido con ustedes y que a partir de eso podamos ir cerrando y conversando como esta última parte. Hemos visto que hemos dicho que, bueno, sí, que la educación oficial, que la educación privada, que los recursos, los no recursos, le ponemos el corazón, no le ponemos, pero realmente, como bien lo plantean, no hay mucha diferencia. O sea, hace poco estuvimos en unas bibliotecas en Puerto Berrío y no crean que porque es Puerto Berrío hay diferencia en Antioquia. No, pasa exactamente lo mismo. Y te vas para Titiribí o te vas para Caldas, Marquetalia, Chinchina, y lo mismo. O sea, la dinámica es la misma, porque el sistema en el que estamos inmersos y la educación es mayor que esa biblioteca escolar y es la que nos embarca a todos y a todas. Ustedes ya han mencionado muchos, pero de pronto si quieren mencionar otro más, es y esas dificultades que nos vamos encontrando, ¿cómo las vamos superando también? Porque ahorita decían, bueno, ah, es que el maestro no, pues, no le interesa, no quiere. Sí, pero entonces no le interesa, no quiere, ¿y qué? Ya, ah, lo criticamos, discutimos, ¿o qué es lo que estamos haciendo? Ustedes ya nos han planteado algunas, pues algunos de ustedes nos han planteado propuestas, pero si alguien más quiere contarnos qué otras alternativas se ha ingeniado o se ha ideado también. Y por último, entonces, en un contexto como el nuestro, con las demandas que además nos hacen a diario el sistema educativo en cuanto a pruebas, en cuanto a evaluación, desarrollos tecnológicos, ¿cómo pensamos ese pileo? O sea, ¿cómo empezamos a conversar con eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo nos vamos poniendo al día? Si ni ya todavía tenemos pileos, entonces ¿cómo vamos a hacer particular esos pileos que vamos a tener con las tecnologías y con esos cambios sociales que a gritos nos van diciendo que necesitan ir modificándose? Cuando seguimos teniendo, así no lo creamos, gran parte de nuestro país no tiene conectividad y no la tiene, porque no es un chiste, o sea, no hay conectividad, pero tenemos que trabajar tecnologías, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? No, es decir, hay que utilizar los recursos que haya, ¿cierto? Con los recursos que con los cuales contamos. Y hay que utilizarlos bien. Y hay que crear alianzas. Este país, nuestro país, no este, porque suena despectivo, nuestro país, la mayoría de las cosas resultan a través de las alianzas. Yo, Colegio Montessori, el poblado que les parece, vos, pero también biblioteca de las monjitas de Santo Domingo, trabajamos a través de alianzas. Yo tengo los recursos en un lado, pero me faltan en otro, pero igual, aquí que no tengo, pero no tengo, ¿qué te digo yo? Me falta el conocimiento, creo las alianzas, entonces creo alianzas efectivas para trabajar lectura, escritura y oralidad. Igual pasa en el otro lado. Entonces, la tecnología no debe ser ni el enemigo, ya sabemos que eso es cierto, pues no hay nada peor que una generación que nos está corriendo detrás de nosotros y nosotros nos estamos quedando atrás porque no sabemos ni qué juegos hay para poder saber qué están leyendo o cómo están jugando o cuál es ese medio que necesitamos a través de la tecnología para poder hacer eso. El video, la película, PowerPoint, no sé, todo ese tipo de cosas son tecnología. Además, alguien me dijo estos días, inclusive en uno de los seminarios que estuvimos hace 15 días con la Feria de Frankfurt, nos dijo que es que la tecnología es el lápiz que ustedes cogen, que nosotros comemos para escribir, que ya estamos olvidándolos, eso es tecnología, ¿cierto? Porque lleva más allá, porque produce algo, da resultado a algo, eso es tecnología. Entonces, aquellos donde no tenemos tecnología, los computadores, la conectividad, pues miremos qué podemos hacer. ¿Cómo salvaguardar eso? Preparémonos. Es la única solución que yo le veo, es prepararnos nosotros mismos para enfrentar estos retos. Y eso es una evidencia total. El que no sepa que ya no es la web, sino de web 2.0, niños, no les digo la palabra porque me pegan, pero entonces es eso, preparémonos, vayamos más adelante. Un estudiante, para terminar, yo les paso el micrófono, me dijo estos días, llega y me dice, a mí me gusta la biblioteca de mi colegio, porque cuando yo vengo acá, vos sabes como que yo qué es lo que necesito. Y nunca he leído un libro, pero un libro impreso,
y se lea, y me pasó las bases de datos de todos los libros bajados que tiene. Entonces me recomendó libros. Entonces yo ya dije, yo ya gané parte de mi profesión cuando un estudiante de 14 años me recomienda un libro. ¿Sí me hago entender? Entonces es eso, la tecnología es eso. Tenemos que quitar esa idea romántica de que nosotros como adultos, claro que ustedes están muy jóvenes, de ver a, que es que no lee porque es que no ve al niño o al estudiante o al otro con un libro bajo el brazo como nosotros crecimos. No, ellos leen otra cosa. Ellos leen en el iPad. Entonces tuve que aprender a manejar iPad, el iPhone yo no sé qué, el mini yo no sé qué y todas cosas. Ya soy experta, ya me la sé. ¿Pero por qué? Porque es cosa. Pero al otro lado, busco qué. Entonces yo bajo desde Santo Domingo hasta Bello, a la biblioteca de Bello, y me prestan todos los computadores. Entonces hago el caminito, el recorrido, hago la promoción de lectura mientras voy bajando y hago ese al tipo de alianzas. Entonces la tecnología, si la tengo, la uso. Si no la tengo, busco otra forma de promoción la lectura. Entonces desde ese punto de vista, preparémonos. El bibliotecólogo, bibliotecóloga, si no se prepara, si no es lector, nos quedamos con las bibliotecas, como tú decías, Martín. Por eso es que el señor, el portero puede ser de bibliotecólogo. Y yo creo que lee más porque tiene más tiempo, porque como tiene más tiempo, entonces tiene el librito bajo el brazo. Wilmar, el portero del colegio, lee más que yo, y yo soy muy buena lectora. Entonces no nos echemos pañitos de agua fría, repensémonos cómo estamos mirando nuestras bibliotecas, la lectura, la escritura y la oralidad. Bueno, pues, hablando, pues yo pensaría que cada bibliotecólogo, cada profesional que se dedica a este asunto, si bien tiene algunas bases y teoría, su forma de actuar es distinto. Y eso es lo que lo hace un profesional bueno, pues como apuntar a las necesidades que quiere superar. Yo cuando ingresé a este proyecto, al proyecto donde estaba con Secretaría de Educación de Itagüí, cuando llegué a las instituciones los primeros días, me sentía como vendiendo el Barlife, como diciéndole a la gente, vendiéndole un producto. Yo tuve que entender que hay gente que no le gusta la lectura. Es como si no estuviera vendiendo maní. No tiene que entender que hay gente que no le gusta el maní. Y hay alérgicos al maní, gente que definitivamente no. Y punto. O sea, bajarnos de esa nube nosotros mismos. Que no hay personas de primera, ni de segunda, ni más inteligentes porque se leen 30 libros al año. Y comprender que estamos en el 2015 y que es completamente respetable que un niño de 12 años se lea un libro y que lo disfrute, a que otro de 12 años juegue Nintendo. ¿Cierto? En algunas épocas leer un libro, pues a mí me decían, es que ya no hay familias que leen. Hay familias que leen, pero si ya hay televisores, pues ¿quién va a reunirse a leer? Pues sabiendo que ya hay otras formas como de entretención. Hay personas que encuentran en la lectura un placer. Punto. Hay otras que no. Alguien se lee un libro y se maravilla y tiene la creatividad para entender todo. Otras que lo lee 3-4 veces y no. Y no les da. La lectura en sí, no como un placer, sino como una habilidad comunicativa necesaria para una persona, para ser un ciudadano. Por eso yo pienso es que ya se está replanteando ese asunto, que la lectura debe ser para entretener. No, o sea, hay otras metodologías que entretienen a las personas, a los niños. Llegarle a un niño de un colegio X con un libro, sabiendo que el niño ya tiene iPad, iPhone, de todo en la casa para entretenerse, es muy difícil. Convencerlos más bien que la lectura no es para sentir placer, sino para sobrevivir, para entender bien, para no solamente para entender jarabe, veneno, para eso la lectura. Lectura, o sea, leer a las personas, leer lo que es, entender lo que se lee, no leer una fórmula médica 3 veces para poder entender, no leer algo 4 o 5 veces para entender, sino lo leí una vez y lo entendí. Eso es educación. Si un docente de matemáticas entiende eso, que solamente le va a explicar una sola vez y todo el mundo le va a entender, que va a mandar un ejercicio y todo el mundo lo va a hacer bien porque sabe leer, estamos haciendo bien el trabajo. Estamos haciendo bien el trabajo. Las TICs, yo las veo más bien como un asunto de enemigo con la lectura, precisamente por eso. Las TICs para un joven entretienen, ¿cierto? Ya tienen muchas más aplicaciones que en sí leer. Y aún así muchas personas insisten que se debe leer en papel,
que mira, es que si el niño se lee audiolibro, no, es que quiero que lea papel porque es que la textura, que no se canse los ojos. Es también nosotros, tristemente, entender que los tiempos cambian, que la lectura no es lo mismo para nosotros que para los jóvenes. No es lo mismo obligar a un niño de 10 años llorando a que se lea El Principito, a yo leer El Principito a los 30 años, que lo voy a entender y me va a cambiar la vida. No enojarme con el estudiante a decirles que si usted no entendió 100 años de soledad, ¿y por qué lo va a entender si tiene 15 años? La lectura llega cuando tiene que llegar, no se puede imponer. Y ya. Perdón. ¿Cuál es la intención del pileo con la lectura? ¿Cierto? Entonces tenemos que tener mucha claridad sobre eso. La lectura placentera y la lectura por compromiso académico. Es cierto, entonces el pileo, para mí, el pileo tiene que apuntarle a la lectura de compromiso académico, ¿sí? Porque es para comprender, y estoy de acuerdo contigo, ¿cierto? A mí no importa en qué lee, cómo lee, ¿cierto? Pero es que a veces en los colegios o en la institución uno dice, ay, el plan de lectura institucional, y van por el lado placentero. Es que es la lectura académica, y por eso está en la escuela. Y la escuela, qué lástima, tiene que darle a todo mundo las oportunidades, pero de acuerdo a las condiciones de cada uno, va a ir tamizando, va a ir, ¿cierto? Y no es que esté contra, el sistema mismo tiene que darle las oportunidades para corregir, ¿cierto? Pero tiene que llegar. Llega a la universidad y viene el problema, ¿sí? ¿Dónde está? Entonces, no importa, mire, un estudiante de un colegio del poblado y donde sea, pero que tuvo las habilidades comunicativas, que aprendió a leer, a escribir, a entender, a hablar, ¿cierto? Eso que es lo que hace que el pileo está en esa función para mí, que tenga que utilizar una herramienta del otro, pero fundamentalmente es para capacitarlo, para darle esas herramientas de que haga de la lectura, aún la lectura académica, que le sea placentera. Pues yo no, a veces uno encuentra eso en las grandes discusiones, ¿sí? Ustedes tocan un punto que es coyuntural y que puede generar bastante controversia, pero antes de que les demos la palabra para ellos, sí, porque también tenemos, por eso hay moderador, ¿verdad? Por eso hay una moderadora, porque si no, imagínense cómo acabamos acá, ¿cierto? Pero el profesor toca un tema muy importante que yo quiero hacer, pues, como una, plantear una idea allí, darle la palabra a Duván y luego que ya cerremos con dos o tres intervenciones, y es, más allá del lugar del pileo, lo que Viviana planteaba en un inicio, y es que entendemos por lectura también, y que hemos leído históricamente en la escuela. Y además, usted, ahorita se lo iba a decir, pero se me escapó, y es, ¿qué es la literatura? Es que la literatura no es lo único que hace parte del pileo. Y la literatura es una de las artes, hay muchas artes, la literatura es una, el teatro, la música, la pintura, la escultura es otra. Históricamente las artes nacieron para ser disfrutadas, para uno llorar, gritar, rasgarse las vestiduras, para apreciarlas, ¿sí? Pero no para generar con ellas actividades como las que hemos generado, que no es que no se pueda, es decir, uno sí puede enseñar a través de la literatura, pero no es la función exclusiva de la literatura, enseñar. Para eso hay otro tipo de libros, o sea, hay libros de divulgación científica, hay documentales, hay libros científicos, pero hay profe, entonces entra una discusión muy fuerte, porque ya había Mauricio calzó la mano, Martín también, Viviana por allá, todos porque no las conoce, ¿cierto? Y pues, claro, eso genera una polémica muy fuerte, porque además entonces, ¿cuál es el lugar de la escuela? Y más, porque es que va mucho más allá, y es cuál es el lugar de la escuela en un país como Colombia, donde no tenemos bibliotecas escolares, y donde el acceso a la cultura escrita particularmente no ha sido un bien distribuido equitativamente en nuestra sociedad. Entonces, ahí entran en juego muchísimas cosas, que yo creo que esperamos quedar hasta mañana discutiendo además. Sin embargo, sí es importante también recordar que es que los pileos no solo tienen literatura. O sea, los pileos tienen también otros materiales que además del disfrute permiten hacer otro tipo de trabajo. Y material que también no es libro, como lo estaban planteando, es decir, cine, documentales, juegos didácticos, audiolibros que nos decían, libros en otros formatos, música, muchos otros tipos
de recursos que también pueden ser susceptibles de ser leídos. Y que eso ya, ahorita les doy la palabra, listo. Entonces vamos a dejarle a Duane y Lina que nos cierren con la intervención y cerramos con sus tres intervenciones, listo. Bueno, ya para cerrar, creo que el pileo es una oportunidad para justificar la existencia de una biblioteca escolar en una institución educativa. Ya sabemos que pocas veces hay voluntad desde el mismo Estado, de las mismas directivas, porque no le den la funcionalidad a una biblioteca escolar. El pileo es una oportunidad de demostrar que una biblioteca escolar es funcional y que apoya los procesos académicos, y una oportunidad de visibilizarnos dentro de la misma institución a través del diálogo con los docentes, con los directivos, con la comunidad educativa. Porque, bueno, voy a decir algo, de pronto me cogen a piedra acá. La biblioteca escolar históricamente ha sido gregaria de unos programas estatales y gubernamentales. De pronto, si nos vamos un poquito del tiempo, está la biblioteca aldeana, donde se dotaban de libros, textos a las bibliotecas escolares para que funcionaran. Entonces el Estado invertía, no mucho, porque pues invertía pues una parte de recursos, pero ¿qué? ¿Para qué estaba invirtiendo si las bibliotecas escolares no mostraban como una especie de resultados o de impactos que pudieran demostrar y justificar esa inversión? Entonces los pileos es como una oportunidad de decir, mira que con esta inversión que se está haciendo, por ejemplo, Colección Semilla, que es una inversión grandísima, que está llegando pues casi a todo el país, esta plática se está invirtiendo bien y por ahí derecho, pues de pronto invertimos un poquito más. Digamos que lo de las condiciones en las que pues mucho hemos trabajado, todavía es una discusión también muy fuerte, pero por ahí se puede empezar, a partir de como demostrar que con lo que se está invirtiendo se están dando unos resultados, unos cambios en los imaginarios, se está transformando y reinventando la biblioteca escolar. Es importante tenerlo en cuenta. Lo otro es que afortunadamente el libro perdió el monopolio en la lectura. Es muy bacano porque es que ahorita no nos varamos, ¿sabes qué? Pues madre, no estamos leyendo que iba la música de Andrés Caicedo y en la biblioteca solamente tenemos 3 ejemplares. Ah, no, los pelados tienen celulares inteligentes y lo pueden descargar en PDF y podemos hacer lectura en voz alta y entre todos y siguiéndola ahí en tiempo real. Entonces, esa parte de que el libro haya perdido el monopolio de la lectura me parece que es una ventaja. Las tecnologías son un gancho para atraer lectores, nos ofrecen un poco de posibilidades. Personalmente me gusta leer la literatura, poesía, novela, cuento en papel, pero artículos más académicos me parece más cómodo y más económico leerlos en PDF. Entonces creo que es importante tener en cuenta eso. Quería cerrar pues como con una parte, agradecerles nuevamente por invitarme al espacio, porque ya estuve otra vez acá. Entonces me parece que es muy importante mantener ese tipo de espacio. Ya la biblioteca escolar se está moviendo un poquito, ya desde diferentes digamos organizaciones se están pensando la biblioteca escolar, desde el mismo Estado ya empieza a haber una voluntad. Varios profesionales en bibliotecología nos estamos sumando a trabajar con bibliotecas escolares. Yo cuando era estudiante no consideraba la biblioteca escolar como una posibilidad laboral. Ahora pues tuve la oportunidad de desempeñarme en esto y creo que ha sido una muy buena decisión. A mí me parece muy admirable la tarea de Analida, ¿cierto? Analida, porque pues cuando hablamos de situaciones ideales en las instituciones, cuando uno llega como tallerista a plantear un pileo, pues uno quisiera encontrarse una bibliotecóloga así, ¿cierto? Dinámica, que jalone, que quiera, que le guste, que se interrogue, que escriba, pero es que eso realmente es muy complejo. Entonces la reflexión es, la dificultad es los mismos bibliotecólogos, ¿cierto? Los mismos bibliotecarios, no hay una formación, porque quienes llegan con la formación, súper, pero quienes no, y como decían inicialmente, el que está ahí porque no tenía nada más que hacer, salió de bachiller y no encontró, entonces le ofrecieron. Entonces pienso que para ese peleo que jalone la institución, la biblioteca tiene que ser visible, y eso tiene que ver con la institución educativa, y luego tiene que ver con los planteamientos desde la misma ciudad, la misma administración educativa, ¿cierto? Que se le dé esa importancia a la biblioteca, porque entonces no uno va a ir a perder, digamos, en cierto modo el tiempo. En caso de que no haya
una persona como la compañera, cuando llegan a esas instituciones, fijarse en los líderes. Siempre hay profesores que hacen y que les gusta hacer todo, ¿cierto? Entonces, como tener en cuenta eso, porque también ha pasado en las instituciones, en otros espacios que he tenido, que se llenan de proyectos y terminan muy cansados los profesores, ya no quieren saber nada, ¿cierto? Distinto. Y usted le puede llegar allá con el payaso, pero ellos no se van a enternecer porque es que ya están muy ocupados. Entonces, también desde las administraciones públicas, pues ahí no manden tantas cosas, o mándenlas de a poquito, para que esos equipos interdisciplinarios se puedan conformar y haya quien responda por el pileo, que no sea solamente que se haga la capacitación del pileo y uno vuelva a los dos meses y no ha pasado nada, porque es que nadie se apropia del proceso. Entonces, lo importante es encontrar quién se apropie de eso. Y bueno, y un trabajo con los docentes y con toda la comunidad educativa. Yo le creo mucho a los niños, yo le creo mucho a los jóvenes, uno puede seducirlos. Y sí, empezar desde el placer, todos llegamos a la lectura por el placer. O sea, a todos porque nos gustó un libro o la carátula o porque nos lo recomendaron. Ya se trasciende, se vuelve un lector crítico, pero inicialmente es placentero. Entonces, yo defiendo a los chicos, yo sé que ellos responden cuando uno propone una lectura y después de la lectura, ¿qué pasa? ¿Cierto? Es que la lectura no se queda con lo que leímos. Bueno, vamos a hacer algo y no necesariamente promoción y no necesariamente vamos a hacer una piñata. Pero si podemos generar un diálogo desde la oralidad frente a eso que leímos, esa es una manera también de hacerlo, ¿cierto? Y de que ellos entiendan que a través de un libro se puede conversar y que mi posición es distinta a la del autor o es similar. O yo también he pasado por eso, porque finalmente la literatura es una condición humana, pues desde donde se plantea. Y no solo literatura, todos los textos y todo se puede leer. Entonces yo pienso que como parte del pileo y en esa dificultad es ir cambiando estructuras, pero que empiecen por uno mismo para que se den procesos tan bonitos como los que trabaja Analida, ¿cierto? Analida. Muy bien, muchas gracias. Desde acá. Bueno, buenas noches. Pues un poco lo que me llama a hacer esta reflexión con lo que se habla de biblioteca escolar, afortunadamente el conocimiento no debe ser cristalizado, ¿cierto? Y hay muchas opiniones y uno habla desde la experiencia que ha tenido, tanto desde la biblioteca escolar en este caso, pues como estar a cargo de una biblioteca escolar por varios años y después trabajando desde la orilla de la biblioteca escolar, le permite a uno de pronto tener un poco una visión de eso. Yo creo que a la biblioteca escolar ni se le puede cargar tantas responsabilidades, ni al pileo se le puede cargar tampoco tantas responsabilidades. Yo me ubico en la mitad, donde el pileo se establece como un vínculo desde lo afectivo, desde lo estético y desde lo funcional. Y ahí tiene que ver todo, lo que tú dices, lo que dice el profesor, yo creo que es un asunto transversal. Y partiendo de que todo, absolutamente todo lo que se haga dentro de una institución educativa tiene una función pedagógica. Entonces, creo que ahí abarca, digamos, todo ese sentido que se tiene por el pileo, que debe ser transversal también, igual lo que decía Duván ahora, con el currículo, claro, debe tener las áreas involucradas, porque es que la lectura y la escritura no competen únicamente a español o a lengua castellana. Y la biblioteca no se debe cargar la responsabilidad de ser el centro, de ser lo más grande, de ser lo único que haya en la institución educativa. No, es parte del equipamiento que debería ser indispensable, ¿cierto? Debería ser indispensable permanecer allí, en la institución educativa. Natalia lo decía ahora, muchas instituciones educativas ni siquiera cuentan con biblioteca escolar y no se debería concebir, ni en Colombia ni en ninguna parte, una institución educativa sin una biblioteca escolar, como sin un aula, como sin una cancha, como sin lo que tiene el equipamiento que debe tener una institución educativa para ofrecer educación a los estudiantes. Y pues también ubico la biblioteca como una herramienta del pileo y no al revés, que allí se puede dinamizar la lectura, claro, pero debe ser una herramienta al servicio del pileo y obviamente de las áreas del currículo, ¿cierto? Y yo le agregaría una pregunta a la que decía Natalia de qué es literatura, qué es biblioteca o qué entendemos por biblioteca escolar. Me leíste el pensamiento. Ay, Viviana. Aquí desde más cerquita. Ay, otra vez ya me perdí.
Es que yo me pongo nerviosa, pero es que tengo muchas ganas de hablar. A mí me parece que si el pileo se toma como un proyecto es extra, casi como que se condena a la muerte. Porque si el punto es que fortalezcamos esas cuestiones, es decir, la lectura, la escritura y la oralidad, porque pensamos que eso es un proceso vital, entonces eso no debería ser una cosa extra, simplemente incluirse, y ese simplemente pues es ridículo, pero incluirse en las planeaciones de los docentes, o sea, mostrarles cómo, no es que tengan que hacer cosas extras, es que ya desde su quehacer deben y se pueden incluir, y que en esa medida se va haciendo parte del quehacer diario, no debería ser como un proyecto extra, otra cosa. Inicialmente es otra cosa, pues porque inicialmente se está llegando como con esa metodología, pero la idea es que eso se quede ahí, no que se aplique un poquito y entonces este año sí por voluntades y el otro no, sino que también sea pues que haga parte del PEI, la cuestión esta, o sea, no cargarlos. A mí no me parece que haya tanta claridad entre qué es la escritura, la lectura y la oralidad. Pues como que eso se sobreentiende que ya todo el mundo, o sea, yo creo que no. Y entonces ahí, el hecho de que yo voy a llegar a una institución donde hay un montón de visiones que curiosamente no son tan distantes sobre esos tres conceptos y que la lectura la limitan a los libros, ¿sí? Y la oralidad a... no sé, a hacer exposiciones en clase, y la escritura a leer, perdón, y la escritura a desarrollar, a escribir cuentos o poemas, o ahí hay un sesgo. Entonces, cuando yo llego a hacer un pileo en una institución, ¿yo voy a trabajar con los mismos, en los mismos términos que ellos tienen ya, o voy a llegar con unas ideas distintas y otras especulaciones sobre cómo se puede hacer lectura, escritura y cómo se puede manejar la oralidad? Y otra cosa, a mí me parece, o defiendo, tal vez muy ignorante yo, pero la lectura por placer me parece vital. Y me parece que uno no lee un libro y lee otro, y lee otro, y lee otro, sino entendido. A mí me parece que si usted está leyendo algo por placer, lo está disfrutando, y si lo está disfrutando hay una comprensión, hay un entendimiento. Tal vez no se está enfocando en disciplinas X, pero hay una comprensión y por eso yo busco otro. Y entonces yo sí la defiendo a capa y espada, me parece muy importante. Y aunque se lean las 50 sombras de Grey, pues, pero si empiezan a leer, eso ya mueve otras cosas. Yo no tengo una respuesta de por qué leer, pero a mí me parece que eso le mueve a uno algo. Me parece que no es lo mismo verse la película, ni verse la novela, que leérsela. Aunque pueda ser el mismo contenido, me la veo, la leo, pero a mí me parece que la lectura le mueve a otras cuestiones. Y bueno, ya entonces... Mauricio tocó un punto y es precisamente eso, ¿qué entendemos por biblioteca escolar? Aquí hemos hablado del pileo y su vinculación con la biblioteca y la biblioteca esto y lo demás allá, pero ¿hasta dónde realmente tenemos certeza del término biblioteca escolar? En términos muy generales yo lo podría decir que es ese centro o ese lugar que sirve como eje transversalizador al proceso formativo en una comunidad educativa. En términos pues muy sucintos, sin irnos a meter en calzas prietas. Es algo que me permite mover conciencias dentro de la institución. Es algo que permite replantear la manera en que se puede educar. Ojo, no porque vayamos a ser suplentes de lo que no se está enseñando en el aula, que no nos debería corresponder. Me explico, no es lo mismo que un docente de X asignatura ponga un trabajo... Y nos los chute a nosotros en buenos términos y no vaya que es que el bibliotecario le ayuda. No, nosotros estamos sí para orientar, pero precisamente la finalidad del pileo es ese trabajo en compañía, ese trabajo en llave, ese trabajo de entendimiento. Cuando mencionaban ahora la parte pedagógica de la biblioteca, les digo que yo me timbro un poco, porque ese aspecto pedagógico yo no soy conocedor de él. ¿Por qué? Porque mi disciplina de estudio no me lo inculcó, digamos que en la profundidad que lo ve un docente, por ejemplo, que sí se educó desde la pedagogía para enseñar, ¿cierto? Uno hace funciones de tallerista, orienta procesos lectoescritores, pero no con, digamos, con esa profundidad metódica que puede tener la sustentación pedagógica. Entonces, eso es un asunto que también vale la pena recuperar
y reforzar en la biblioteca escolar. Qué bueno sería que de aquí a mañana, desde la escuela, por ejemplo, no sabía, bueno, pero qué bueno que se pudieran cátedras continuas de formación desde lo pedagógico para los bibliotecarios y bibliotecólogos, que tuviéramos realmente esas herramientas para poder hacer un uso adecuado, por ejemplo, de las TIC, lo que mencionaste ahorita, lo de las secuencias didácticas. Cuando yo hice mis primeras secuencias didácticas, les confieso que me costó dificultad, tuve que conseguir una persona que sabe de eso, que me orientara y me dijera, bueno, ¿por dónde me voy? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Porque yo no tengo esos conocimientos. Afortunadamente, uno preguntando llega a Roma, como dice el dicho, y uno aprende. ¿Y qué era lo otro? Entonces ya está lo de biblioteca escolar, lo de lo pedagógico, y lo otro que quería era... Ya, que muchas gracias. Bueno, pero mire... Yo le quiero plantear algo. A ver. Me dejaste con las palabras en la boca. Ah. No, dale pronto para poder. Es posible, inclusive, hablar de un pileo sin biblioteca. Bueno, exacto. Bueno, yo sí quiero como cerrar con algo, y es, como se los decía ahorita, nos costó años, o sea, yo soy joven, yo soy profe hace que, yo me gradué, hace como 4 años, soy profe de universidad. Pero nos costó años, porque además de ser profe, pues entonces estudié la carrera, ¿cierto? Entonces nos costó, yo creo que más de una década, darnos cuenta que la biblioteca escolar es un problema pedagógico, por lo que dice Martín. Pero en un seminario que tuvimos acá, yo creo que algunas de las personas estuvieron acá, el profe, Viviana, bueno, no sé quién más, llegamos a una conclusión, y es que tanto los maestros y maestras deben tener un seminario de biblioteca, porque como Lina nos decía ahorita, no necesariamente todos los maestros y maestras saben que la biblioteca es escolar, los de lengua castellana más, y un poquito y no tanto, pero el resto no. Así como nosotros y nosotras, cuando estudiamos bibliotecología, desconocemos lo educativo y lo pedagógico. Entonces es una tarea de doble aliento, y por eso este seminario no lo hacemos nosotros solos, este seminario no lo hace la escuela sola, este seminario es conjunto con la Facultad de Educación, porque es una tarea que todo este año nos hemos propuesto, y creo que nos ha ido bien, profe Sandra, ¿no? Y que para el próximo año, la idea es que esperamos, cerrando este año, poder tener la programación de todo lo que va a ser el 2016 para que tenga continuidad, y que esperamos también poder tener en la Facultad de Educación un seminario de biblioteca, de pedagogía bibliotecaria. Un profesor que tuvimos invitado nos decía ese día que es que lo interesante sería pensar una pedagogía de la biblioteca, y eso nos compete a las dos áreas, o sea, no solamente es de ellos o de nosotros, sino que también eso estuvimos separados históricamente. Así como ahorita lo decía Analia, en cuanto que eso de quién es, que a quién le compete, no, eso ya lo hemos peleado mucho, ahora lo que estamos es tratando de trabajar colectivamente, ¿cierto? Y colegiadamente. Y por eso la invitación, yo creo, acá a todos y a todas es a que sigamos trabajando y estemos ahí. O sea, yo estoy segura que el próximo año vamos a tener muchos otros temas que van a ser de interés para todos y todas, para seguirlo construyendo. Que por ahí en unos 2 años, con, como diría mi abuelita, con la ayuda de Dios Padre, vamos a tener una política pública de bibliotecas escolares, que ya se está pensando el ministerio, que lo deberíamos pensar desde la base, sí, pero es que si no se mete en la agenda oficial, salir, porque hay que legislarla, ¿cierto? Entonces, que en unos 2 años más o menos, según lo que el ministerio nos va contando, podamos tener una política pública, que nosotros ya como estamos aprendiendo y como ya tenemos más bibliotecólogos y bibliotecólogas en las escuelas oficiales, podamos entonces, ya no solamente política pública, es que está en los PI, pero eso es un trabajo de largo aliento, porque también no podemos evadir nuestra responsabilidad histórica, y es que no hemos considerado la biblioteca escolar como lugar de trabajo, como lo decía ahorita Duván, y eso ha hecho que la biblioteca escolar esté sin bibliotecólogos y sin bibliotecólogas y sin personas que entiendan qué es eso y que también lo puedan motivar. Claro, eso es una corresponsabilidad de muchas partes, pero también nuestra, nos toca un pedacito grande, ¿sí? Entonces acá la invitación es a que nos veamos en un mes. Saben que los terceros miércoles de cada mes, profe, son los terceros miércoles de cada mes, que teníamos programada una sesión para el mes de noviembre, pero que vamos a mirar si de pronto podemos hacer una en noviembre y una en diciembre para cerrar, todo depende de cómo pinte el panorama, pero ya pues lo estaremos divulgando por,
por redes sociales y que también estén muy pendientes de la programación del próximo año para que puedan seguir como asistiendo a este espacio y sigamos compartiendo y departiendo.